no nos dejaron apenas ningún legado. Pese a ello, se cree que la Olmeca fue la primera civilización mesoamericana. Así pues, podemos considerar que toltecas, mayas y aztecas son herederos de una cultura desconocida y misteriosa, de la cual solo ha llegado a nosotros unas colosales esculturas que representan rostros pertenecientes a hombres de una raza desconocida en aquellos lares. Su origen probablemente se remonta al año 4000 a.C. Sin embargo, no existe unanimidad al respecto. Algunas fuentes dicen que su antigüedad es mucho, mucho mayor. Se sitúa el lugar de su nacimiento en Ecuador, aunque otros investigadores estiman que son originarios de la zona de influencia del Golfo de México. Pero no existen documentos escritos ni legado de otro tipo, salvo uno. Las citadas cabezas y la hasta hoy casi no superada forma en la que estos hombres eran capaces de manipular piedras de extrema dureza para tallar esos rostros. Y aún más, los bloques de piedra utilizados para tallar estas imágenes fueron transportados desde minas situadas a 100 kilómetros de distancia. Pero lo que no se sabe es cómo las llevaron. A los olmecas se les conoce también como el pueblo del jaguar, pues consideraban a este felino como poco más o menos que una encarnación de la divinidad. Esta es una de las características que se le supone a otras culturas americanas posteriores, pero en realidad fueron ellos los primeros en manifestarla. Asimismo, los olmecas fueron probablemente los primeros en celebrar ritos sangrientos, quizá caníbales. También fueron los precursores del famoso juego de la pelota que más tarde popularizarían los mayas. Lo enigmático de esas cabezas que representan a los olmecas, que están diseminadas por todo Mesoamérica, es que representan a hombres cuyos rasgos faciales no eran los del lugar. Más bien, por su aspecto, nos recuerdan a negroides, lo que apuntaría hacia un origen africano o australiano de aquella cultura. El investigador Graham Hancock ha advertido incluso de la extraordinaria similitud entre estos rostros y la esfinge de Gizeh en Egipto. Los cronistas pensaron que aquellos hombres eran una suerte de gigantes. En todo caso, eran hombres cuyo aspecto, insistimos, no es el propio de las etnias del lugar. Además de negroides, se han encontrado, por ejemplo, esculturas de hombres olmecas cuyo aspecto recuerda extraordinariamente al europeo. Todo hace pensar, pues, que a América llegaron pueblos procedentes desde lejanos lugares y que quizá estos pueblos fueron los precursores de las civilizaciones precolombinas. Dejaron, entre las pocas cosas que dejaron, algunos extraños glifos, representaciones en piedra de signos y grafismos. Hay quien dice que es la primera de las escrituras de la historia del hombre, pero es imposible saberlo. La sensación es que este pueblo se esfumó. No tenemos restos óseos de ellos y los arquitectónicos son escasos y confusos, aunque sabemos que levantaron algunas protopirámides de más de 30 metros de altura. Solo tenemos contabilizadas 18 cabezas de piedra de hasta 27 toneladas de peso. Se encuentran en los estados mexicanos de Tabasco y Veracruz. Posiblemente representan hechiceros de aquellos pueblos de origen no americano. Hechiceros que, de acuerdo a la tradición, impusieron por primera vez el culto a la serpiente emplumada, al dios Quetzalcóatl de los aztecas o Kukulcán en los mayas. En definitiva, impusieron la civilización en Mesoamérica, pero no sabemos aún quiénes eran ni de dónde venían los olmecas.